Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por esta maravillosa acogida. Vaya sintonía. Ahora hablamos de la sintonía porque este hombre que tengo aquí al lado es el culpable de todo. Bueno, primero, agradecimientos. Es una nueva jornada de Estación Podcast, una idea maravillosa del equipo de Subterfuge Radio, etcétera, etcétera. Agradecer a todo el equipo que nos ha acogido, incluso a la gente de la entrada, que nos ha hecho la vida más fácil. Y hoy, después de Bienvenida a los 90, estará Pijas Marrones con Popi Blasco a las 8, a las 6, perdón, y Cultura en Rojo y Blanco a las 7 de la tarde. Bueno, mi nombre es Roberto Martínez, llevo 10 años, 11 años haciendo este programa de radio y el culpable de todo es este señor de aquí, Paco Pérez Brián. Buenas tardes. Bueno, no sé si soy culpable de todo, pero por lo menos soy un buen amigo tuyo y tú eres un buen amigo mío. Yo creo que es la vez número 27 que apareces en Bienvenido a los 90 aproximadamente. Sí. Eso quiere decir que ya, aparte de esa admiración y de ese cariño, ¿no?, se ha forjado como un, no sé, una relación casi profesional, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue una suerte conocerte porque, como tú sabes, yo dejé la radio en el año 2000, me parece, y el programa que a mucha gente le marcó en su adolescencia o juventud o senectud o lo que quieras, fue entre el año 91 y el 96 o 97, ¿no?, que fue lo que duró mi programa en Radio 3 de 4 a 3. Luego seguí involucrado en Radio 3. Perdonad que estoy un poco jodido, no sé si es porque estoy muy resfriado y no me curo o es una alergia o algo, pero la verdad es que estoy, por eso estoy aquí con esto todo el rato. Entonces, pues nada, pues luego seguí vinculado ahí y tal a la radio hasta que me prejubilé y ya me fui a la mierda y nada, estoy encantado. Bueno, la idea de perdona. Pero perdona, sí. Y luego apareció Roberto y se convirtió en una figura maravillosa para mí porque le dio por hacer arqueología sobre mis programas de radio y vamos, me río de Atapuerca, o sea, tienes ahí ahora un montón de programas y cosas que me van a venir muy bien porque como tú sabes y me has estado dando la vara durante un tiempo para que me anime a hacer un libro sobre toda la época de la radio, no solo la de 4 a 3, sino mi programa que hice cuando era un chaval, que se llamaba El Búho y tal, pues me he animado y lo voy a hacer, tío. No sé lo que voy a tardar en hacerlo, pero me voy a poner en ello y me va a venir muy bien pues mucho de tus audios y, por supuesto, tu ayuda, que para mí es maravillosa porque tú eres la única persona que me devuelve a la radio, que es un medio que adoro y que adoramos todos, me imagino que estamos aquí, y que ahora en estos tiempos ha mutado un poco a los podcasts, ¿no? Eso es. Que es en lo que estamos. Hace mucho tiempo, cuando yo te invité a mi programa, evidentemente era por la admiración y todo el trabajo que habías hecho en los años 90. Nos habías ilustrado radiofónicamente cómo hacer radio, qué tipo de radio era la adecuada para hablar de música. Por eso hay tantos proyectos ahora, como Bienvenida a los 90, como La Alcoba, en Radio Enlace, etcétera, etcétera, que beben de ese pasado, ¿no? Y ese pasado es muy importante. Pero cuando Carlos Galán me propuso participar en estas jornadas, dije, joder, ¿qué podíamos hacer? Podíamos hacer algo diferente. Y pensé que tenía que hacerlo contigo, evidentemente, y pensé que debía hacer algo contigo que no había hecho hasta este momento. Y la idea surgió cuando estábamos haciendo el documental Bienvenidos a la Radio, por los 10 años de programa. Ahí salió un nombre, Alfonso Eduardo Pérez Orozco, que fue fundamental, ¿no? Y dije, ya está, ahí está la puerta de entrada a este nuevo programa. Porque yo quería saber quién había sido el Paco Pérez Brián de Paco Pérez Brián. Quién había sido la persona que te había enseñado el camino, que te había moldeado, entiéndeme bien. Y quiero que hablemos hoy de este señor que tenemos aquí a la espalda, que posiblemente mucha gente
no lo conozca, o sobre todo las nuevas generaciones que consumen podcast, lo mismo no lo saben y no hay mucha información de él. Entonces, sé que Alfonso fue muy importante en tu vida. Sí, fue muy importante por muchos motivos, ¿no? Él, o sea, no ejerció conmigo una cosa tipo esto tienes que hacerlo así o asado, ¿no? Simplemente tuve la suerte de caer como colaborador en un programa suyo cuando yo estaba empezando a hacer un programa que se llamaba El Búho en Radio Juventud y conectamos muy rápidamente por muchos motivos. El primero quizás porque los dos, él era de Sevilla y yo soy de Málaga y hay algunas cosas que son muy de piel, ¿no? Como la primera vez que me dijo, y si nos vamos mañana que empieza la feria de Sevilla a tomar unos... ¿A qué hora nos vamos? ¿No? Entonces, eso por un lado. Y por otro, porque él era ya un profesional increíble. O sea, cuando yo conocí a Alfonso, Alfonso era un tipo que venía de hacer un programa de música soul, tío, en la década de los 60 en España. Un programa que se llamaba Explosión 68. Y bueno, no me quiero aturrullar, quiero contar bien, no sé cómo lo tengo que contar, pero. Vamos bien, sí. Pero, o sea, yo en realidad conozco a Alfonso, que también es muy curioso, ¿no? Porque este tipo de cosas son las que me van a dar para el libro. O sea, cuando yo estoy empezando a hacer El Búho en Radio Juventud, El Búho para mí era como la válvula de escape de un día entero en la facultad y llegaba por la noche con mis dos colegas, empezábamos a poner discos, a hacer gansadas, porque era un programa donde nos podíamos permitir eso, en una emisora que estaba volviendo a renacer, a empezar, que tenía solo un kilovatio de fuerza, que de momento no tenía mucha audiencia y que el director que habían puesto quería que la emisora generara publicidad y justo nosotros, yo estaba estudiando publicidad y me fue fácil generarle publicidad que al mismo tiempo me servía para comprar mi libertad y hacer el gamba y el gamberro, ¿no? Pero lo que se dice ganar algo de pasta para sobrevivir y tal, en ese momento era cero, ¿no? Entonces, yo, mi padre, que era un tipo muy, muy inteligente, yo sé, o tenía, no sé, me ayudó en dos momentos clave. Uno de ellos fue mandándome a estudiar publicidad a Madrid, porque yo cuando acabé la carrera de COU, porque hice la carrera de COU, y la selectividad y tal, le dije, mira, matricúlame en cualquier cosa que no sea medicina, porque la mitad de la familia eran todos médicos y a mí me da pavor el rollo de los hospitales y los enfermos y tal. Entonces me mandó tal, esa fue una, y otra fue que me dijo, mira, en Radio Nacional hay un señor que es medio familiar tuyo, que es el director de los dramáticos, de las obras de teatro que se hacen en Radio Nacional. Vete a ver y a ver si te aconseja algo, te ayuda y tal. Entonces fui a Radio Nacional, a esa mina arquitectónica hecha por el mismo arquitecto que hizo la cárcel de Carabanchel y lo que se llama la Casa de la Radio. Fui al despacho 200 no sé cuánto que me mandaron en la segunda planta y allí me encontré con este hombre que sería un tío lejano mío, tercero, pero que era un tipo increíble, que luego fue director de varios teatros en Madrid, se llamaba Matías, era un hombre muy decimonónico muy, y por supuesto absolutamente enamorado del teatro y tal. Y me dijo, bueno, en ese despacho, 300 años después, fue mi despacho como director de Radio 3. ¿El mismo? El mismo sitio, tío. Qué curioso. Qué cosas, ¿no? De la vida con las de despachos que hay en la mina, ¿eh? Fíjate. En la mina hay despachos. Es que están calcados. A punta pala. Bueno, yo le llamo la mina Radio Nacional. Entonces. ¿Por qué, Paco? No sé, porque iba a sacar el carbón allí, los fines de semana. Cuando eso no. La verdad es que había un técnico muy simpático que cada vez que me veía llegar con la cartera y los discos, ¿qué? ¿Ya vienes a sacar carbón y tal? Sí. Aquí a la mina, ¿no? E incluso puse el minero Antonio Molina muchas veces de sintonía y tal. Entonces este hombre me dijo, mira, pues hay un programa que va a empezar ahora que se llama El Mundo del Espectáculo
y están buscando a un reportero. Uh-huh. ¿Tú eres capaz de tal? Digo, sí, sí, claro. Tal. Y entonces caí en las manos de este equipo, que era una gente increíble, con guardo una grandísima amistad con el que fue guionista del programa, que se llama Juan José Borrego. Es uno de los mejores guionistas de la historia de la radio. Ojo aquí a este tipo. Este tipo fue guionista con Jesús Quintero, fue guionista con Alfonso Duardo y Marisol del Valle, vale, en Estudio 15 y 17, que fue un programa que él hizo, y era el guionista de este programa, ¿no? Entonces yo llegué ahí y me dijeron, bueno, esto es un programa semanal, lo presenta Alfonso. Estaba Alfonso Sánchez como crítico de cine, que era el mejor crítico de cine, mito de la crítica cinematográfica en España, uh-huh, ya murió hace mucho tiempo. Y había otro crítico de teatro que también era muy bueno. Y nada, y a mí me dieron un magnetofón y un micrófono y me dijo, pues cada semana te mandaremos a hacer un reportaje, ¿no? Y bueno, y entonces pues yo cada semana iba a hacer lo que me mandaban, luego iba a la mina, lo volcaba, grabábamos el programa y cuando acababa el programa yo era el único que en esa época ya tenía un cochecillo y entonces pues Alfonso vivía en Clara del Rey y tal y yo vivía cerca y lo llevaba. Entonces, llevaba a Alfonso Sánchez, bueno, lo llevaba a todos, me lo llevaba en el MG aquel que tenía maravilloso. Esos momentos en coche son importantes, ¿eh? Sí. Ahí salen muchas cosas que no, sí, salen en la oficina. Claro, o no salen... claro, bueno, es que Alfonso, o sea, lo que la enseñanza más importante, por lo menos la que más valoro de este estupendo señor, es que el trabajo este hay que disfrutarlo y que no se puede ser un esclavo de esto. O sea, hay que... Ese mensaje es muy importante. Para mí, o sea, yo ya estaba en ese camino, o sea, porque yo ya en el búho disfrutaba mogollón. Pero eso fue, o sea, ahí dije, vamos, a muerte, ¿no? Y luego ya lo siguiente que me impresionó era lo analfabeto que era yo comparado con un tipo como él. Alfonso sabía de soul lo que no está escrito. De flamenco, una barbaridad. De cine, más de lo mismo, porque además... Y luego tenía una cosa que no tenía casi nadie en esa época en España, y es que hablaba correctamente el inglés. Con lo cual, si se sentaba con un tipo como George Lucas, George Lucas no salía corriendo como Mick Jagger salió corriendo de algunas entrevistas famosas que tuvo en España, o Madonna salió corriendo de algunas famosas entrevistas que tuvo con algunos personajes que la televisión le mandaba a entrevistar, que era gente que no tenía ni puta idea de qué personaje tenían y que, ¿sabes? Bueno, de esto ya está. Entonces Alfonso era un tío que era culto, hablaba inglés, amaba su profesión, tenía una bonita voz, algo que yo lo considero importante en la radio y que hoy día en algunas radios es algo que ignoran, pero para mí siempre ha sido una cosa importante, ¿no? O sea, a mí escuchar en una emisora que me gusta, que pone música moderna, que todo el mundo se puede imaginar cuál es, que de pronto me aparezca un tío que parece que estoy escuchando Radio Intereconomía, por mucho que me ponga tal, no sé, como que me chirría un poco, ¿no? Pero sí, bueno, sí, pueden ser mis movidas, ¿no? Entonces, Alfonso reunía todas estas cosas, ¿no? Y claro, ante una persona así, un tío que en esa época yo tenía 21 años y tal, hostia, ¿sabes? O sea, y bueno, y ya luego cuando, por otro lado, ante un cubata, los dos estábamos también a gusto después de currar durante 3 horas, ¿qué más quieres, tío? Claro. O sea, ¿qué más? Pues ser fan de él, mantener una... Yo mantuve con él una amistad todo el tiempo y gracias a él yo he podido hacer cosas y conocer a personas que han sido muy importantes, que son muy importantes en mi vida, o la más importante en mi vida. Gracias a él. Toma ya. Ni gracias a un reportaje que tuve que hacer para ese programa, ¿no? Y entonces, o sea, que tú me hayas propuesto venir esta tarde aquí a hablar de Alfonso Duardo, me parece una señal más de estas místicas que estoy teniendo, que me están haciendo decidir a escribir el puto libro. Porque es así. Y porque además Alfonso se ha ido de este mundo solo y...
prácticamente ignorado por todos sus colegas, ¿no? Han hecho una labor de tal y poco más, ¿no? Y Alfonso era la hostia. Lo que pasa es que Alfonso nunca fue un periodista pelota. Hay mucho periodista pelota y Alfonso no fue un periodista pelota, ¿sabes? Alfonso fue un tío que vivió el periodismo profesionalmente, se divirtió con él y si para ser como Luis del Olmo tenía que hacer no sé qué, él no lo hacía. Ole tú. ¿Sabes? Estaba tranquilamente. Mira, sabía su camino, ¿no? Lo había perfectamente. Decidido desde el principio. Quería ser feliz con su curro, con sus movidas y yo creo que lo fue. Y bueno, si quieres anécdotas, tengo un mogollón. El mundo del espectáculo, esa sección que empezaste a desarrollar ahí, ¿cómo la dirigía él también? ¿Él te decía o te daba cierta libertad para...? Completa libertad, completa ¿sí? libertad. Juan José Borrego, el guionista, que es un tío genial, aparte de escribir como Dios, también es sevillano, bético para más información. Es que está todo el día bombardeándome con cosas del Betis, que algunas que me descojono porque es que son geniales. Juan José era el que me decía, oye, van a estrenar una película de tal y cual, ¿por qué no vas allí y te metes entre el público y le preguntas a la salida qué le ha parecido la película y tal y cual y tal? Y bueno, a mí eran cosas que no... Hice eso, fui a Florida para entrevistar a Rocío Jurado, o sea, hice de todo. Dice de todo, y a mí me encantaba porque tú imagínate estar en el búho desde las 11 de la noche, AC/DC, Rolling Stone, Deep Purple, no sé qué, no sé cuánto, Caca Deluxe, y terminar el programa a las 2 de la mañana y a las 2 y media estar en el Florida Park para entrevistar al Ocio Jurado. Toma. Eso era una cosa potente, tío, a mí me gustaba. Joder. A mí me parecía que, o sea, yo siempre he pensado que. Que en todas las profesiones, cuanto más información tengas desde todos los ángulos, se supone que mejor profesional serás, ¿no? O sabrás, ¿no? Y bueno, pues a mí era algo que, o sea, yo cambiaba un poco mi perfil de chaval joven, que lo que le gustaba era el rock and roll, y me situaba ante una artista increíble como era Rocío Jurado, con otras movidas y otro rollo, en una sala como era Florida Park y tal y cual, y yo me lo pasaba de puta madre. Y luego iba, volcaba toda esa cosa en las 2 horas que teníamos para montar el mundo del espectáculo, y entonces pues el programa iba con su escaleta, tal, presentación, no sé qué, Alfonso hablaba de una película, el otro tal, yo mi reportajillo, y a correr. Y al siguiente. Años después, cuando iniciaste de 4 a 3, que fue como... El boom donde yo te conocí, donde incluso un día me acerqué a la mina a ver cómo hacías el programa, porque para mí era realmente mágico, ¿no? Lo que salía por aquel altavoz de ese radiocassette cada fin de semana. ¿Qué porcentaje había de Alfonso Eduardo en ese programa, en De 4 a 3? Porque imagino que cada uno con su escuela, con su forma de comunicar, pero había también, ¿no?, algo de... Sí, claro, o sea, había a lo mejor todo, porque es que, o sea, yo aprendí lo que te he dicho al principio, yo aprendí de Alfonso a disfrutar la profesión, claro, a pasármelo bien. Y eso, o sea, yo iba de 4-3 a pasármelo bien, te lo he dicho muchas veces, yo cogía, hombre, había... O sea, me pegaba toda la semana currando, leyendo, viajando, comprando, no sé qué, no sé cuánto, para llegar con 20 discos, un esquema en la cabeza. Yo nunca fui de mucho guión y tal y cual, y yo he improvisado siempre mucho y tal, ¿no? Pero yo llegaba a De 4 a 3 con la idea de lo que quería comunicar, de las canciones que quería poner, de las canciones que quería que la gente se entusiasmara como yo me había entusiasmado al descubrirlas y tal, y para pasar un buen rato, ¿no? Porque era sábado por la tarde, la gente, yo me la imaginaba, espachurra ahí en su casa con la radio, descubriendo toda una generación de grupos. Fue un momento muy importante en la historia del pop, ¿no? Porque como hemos comentado muchas veces, fue como ese penúltimo suspiro del rock and roll. Absolutamente. Que casi no fue el penúltimo, fue el último, casi, ya, si nos ponemos, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, Alfonso en mí ejerció una influencia
muy importante y me hizo preocuparme en ser más documentado, en saber cuanto más pudiera, cuanto más mejor, porque si me quería poner a su altura era un mierda, porque es que Alfonso es que era increíble lo que sabía, o sea, sobre todo en el mundo del flamenco, ¿no? En el mundo del flamenco era una cosa descomunal, porque el mundo del flamenco, el que más sabe, sabe un 30%, es un mundo amplísimo, ¿no? Y cómo él además combinaba todas esas cosas, cómo las comparaba, por ejemplo, cómo siempre a Raimundo fue el primero que dijo, Raimundo Amador de Pata Negra es una extensión del blues americano y viceversa, ¿no? Fue el primero que hizo esa comparación, ese símil, ¿no? con un gitano que tocaba flamenco y que por su sangre corría el blues, ¿no? Y me acaba de saltar la alarma de la casa, pero no voy a pasar. Bueno. que roben a gusto. Bueno, he estado bicheando en internet información sobre Alfonso y la verdad es que no hay mucha más allá de algún clip de televisión española, de algún programa. Mira, suyo. Fíjate si algunos son mediocres y miserables, que cuando Alfonso murió, la propia empresa fue incapaz de dedicarle algo potente. Y son miserables porque cuando tienen que recurrir, porque cuando ahora se muere alguien de esa época, ¿a quién recurren? A revista de cine. Claro. Porque ¿quién tenía la última entrevista con este, con el otro, con Maroto y el de la moto? Alfonso. ¿Por qué la tenía Alfonso? Porque era el único tío en esa época que sabía hablar inglés y que sabía ponerse a la altura de toda esta gente. No solo era hablar inglés, era que el tío que tenías enfrente, que venía de Los Ángeles, con una cultura del pop, del rock, de no sé qué, del cine y tal, no se encontrara a un cenutrio que le preguntara ¿y cómo empezaste tú en el cine? ¿No? Entonces, a mí eso me jodió mucho, tío, cuando vi que fallecía y que no tal, pues bueno, pero vamos, que también en eso tampoco me sorprendo porque ya sé de qué palo van muchas cosas y no. Es que años después me encontré en la misma tesitura. Veía programas tuyos donde entrevistabas a Zac de la Rocha, a Billy Corgan, a Pearl Jam. Uh-huh. Esto por no hablar del Búho, que como sabes no era oyente en aquel momento, pero uh-huh. sé que también hubo grandes entrevistas. Uh-huh. Y de ahí mi ansia, ¿no?, por recuperar esos archivos, porque sé que son muy valiosos y sé que son... Sí, porque posiblemente Radio Nacional no los tenga. Efectivamente. Y sobre todo por dejar, ¿no?, de cara a un futuro, un legado de decir, es que antes las cosas se hacían de otra forma. Y me interesa mucho también, ¿no?, esa forma de Alfonso Eduardo, porque... ¿De dónde crees que a él le venía esa forma de comunicar, esa forma de hacer radio? Bueno, Alfonso es de una generación muy importante en este país. Es la generación de los sevillanos de la década, nacidos en la década de los 40. Alfonso era colega de Felipe González, de Alfonso Guerra, de todo ese clan sevillano que fíjate lo que supuso para España. Generación, o sea, potente, ¿eh? Sabes, una generación. Y ellos montaron, y el hermano de Alfonso, que era filólogo y periodista también, un tipo también muy interesante, trabajaron en una emisora, Alfonso siempre hablaba de Radio Vida. Lo que no estoy seguro si esa Radio Vida es la que luego dio origen, joder, otra vez con la alarma, dio origen a la COPE, que lo he leído en algún sitio, o ya ellos hicieron una especie de Radio Vida pirata en comparación. Yo creo que era más la segunda cosa, era una Radio Vida más pirata que tal, ¿no? Porque estaba todo ese núcleo de gente sevillana, Silvio, por ejemplo, el gran rockero sevillano, claro, que yo he adorado durante mucho tiempo, pues yo creo que también era esa época, de esa edad y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, Sevilla había un núcleo de vanguardia y de underground muy potente, que no solo sirvió para la radio, sino que ha servido para el cine, Gonzalo García Pelayo, también de la misma generación. O sea, es que había gente muy potente en esa época en Sevilla, que vinieron todos a Madrid, claro. ¿Dónde se rompe esa cadena? Porque es muy interesante ver la evolución, ¿no?, con el paso de las décadas y decir, hostia, ¿sí qué ha pasado con los grandes comunicadores? Bueno, la cadena se rompe siempre por la edad. O sea,
Y porque yo creo que España es un país que es bastante desagradecido con su historia, ¿no? Con su propia historia, ¿no? Yeah. Entonces, pues bueno, pues como que te van echando a un lado, ¿no? Y entonces, hoy he estado, por ejemplo, en una discográfica, ¿no? Esta mañana en una reunión y a la radio de ahora, a las radios de ahora, solo le interesa la gente joven, solo. O sea, me estaban convenciendo que solo es la gente joven. Que digo, entonces, Bob Dylan o Eric Clapton o yo qué sé, o Leonard Cohen, o estoy poniendo ejemplos tal, o el Carlos Santana de los primeros discos y tal. No, gente joven. Entonces, claro, hay una paranoia con el rollo de la gente joven. Que dices tú, joder, es como si a un historiador del arte, solo arte de graffiti callejero, no, oye, que Masaccio, que Picasso, Rubén, mierda, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto se rompe la cadena por eso, pues porque la gente evoluciona, el tiempo, que yo entiendo que la gente joven tiene su sitio y que tiene que ocupar los medios y tal, igual. Pero que no sé, que esta gente, o sea, Alfonso fue diluyéndose como un Alka-Seltzer, primero porque se puso malito y segundo porque no era un pelota, tío. Ya. Porque no era, o sea, porque Alfonso, sí, vale, era más bohemio, bien, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Sabes? Que tienes que estar todos los días levantándote a las 5 de la mañana para estar, buenos días España, son las 7 de la mañana y ya estoy aquí yo para dar coñazo. Pues no, Alfonso no era así, ¿sabes? Y mira, yo por ejemplo hice con él, cuando yo hacía el programa de televisión Música Golfa, me cayó, era un programa que se hacía los sábados por la noche en la primera cadena, sí. Después había el telediario y luego venía el programa. En aquella época ese programa era como una cosa que estaba ahí alumbrada, ¿no? De hecho, yo tenía los medios técnicos más deplorables que podían existir y tal, y era un milagro, porque además el programa se hacía cada sábado en directo, en una ciudad y con un grupo tocando, o sea, wow. Y todo esto en una furgonetilla que le llamaban PEL, una PEL de tal, y no solo eran los despojos técnicos, sino más. Entonces, vi que me caía uno en Nochebuena y le dije, y llamé a Alfonso y le dije, Alfonso, tengo este programa que me cae en Nochebuena, tío, y lo tengo que grabar, evidentemente. ¿Tú crees que Camarón se enrollaría? ¡Hostia! Vamos a hacer ese programa, porque además Camarón nunca ha cantado villancicos y ese programa hay que hacerlo en la Venta Vargas, con la señora que le dio la primera oportunidad a Camarón cuando era un niño para cantar, y tal y cual, y tal. Joder, Alfonso, tío, me has dado la llave. Pum. Llego al productor ejecutivo de televisión y le digo, y me dice, bueno, pero es que el productor ejecutivo mío me dijo, bueno, pero es que Camarón va a cobrar un dinero que este programa no tiene, y tal. Digo, hombre, tío, es Nochebuena, joder. Vamos a hacer un esfuerzo, tal y cual, ¿no? Y entonces ahí viene el momento culminante. Dice, déjame que voy a llamar al director de televisión para explicárselo, a ver si le saco algo. Y ahora lo llama, se lo cuenta y le contesta, ¿quién es Camarón? Y dije, hostia, sácale la pasta. Ahí está. Sácale la pasta, pero ya. Y le sacamos la pasta, que me parece que cobró nada, una cosa para lo grandísimo que era, nada, una mierda. Y nos fuimos a la Venta Vargas. Uh-huh. Yo, por supuesto, amparado en la sabiduría flamenca de Alfonso, yo me convertí en el niñato que había allí, que presentaba un poco el programa, pero se lo puse en bandeja a Alfonso, que era el que verdaderamente pilotaba el flamenco. Claro. Y tal. Bueno, para mí fue uno de los días más felices de mi vida, porque además, como hacíamos las cosas Alfonso y yo, es decir, ¿qué grabamos en el puerto de Santa María? ¿Qué hay cerca? Sanlúcar de Barrameda, que está el restaurante Bigote. Vamos a Bigote, ahí. Nos preparamos un poco, nos concentramos y luego ya grabamos allí en San Fernando, ¿no? Y fue total porque invité solo a la familia Camarón. Yo hice todo lo posible para que, porque
El camarón tenía cierta reticencia a no hacerlo, ¿no? Y su mujer Chispa, que me ayudó mucho, le dije, mira, esto va de corazón, tío, o sea, que ha coincidido tal, quiero que sea lo más a gusto posible para él. Y dijo, pues entonces que esté toda la familia. Claro. Pues toda la familia, no público, la familia. Y estaba Ana, la señora, que ya era una señora, que me vino con el mandil y tal, total, Tomatito, Camarón, Alfonso y yo. Qué bien. Y nos hicimos el programa, que ese creo que todavía no lo han borrado. Ajá. Y ese además está en YouTube, por ahí y tal y cual. Y fue un día maravilloso. Y Camarón cantó como cantaba, como Los Ángeles. Y vaya documento, ¿eh? Se cantó un par de... Sí, yo fíjate que luego hay mucha gente del flamenco que me reconoce y tal, porque tienen ese programa en vena y como de cabecera, ¿no? Y muchos me dicen, tío, yo sé que tú has sido una cosa de rock and roll y tal, pero esto, tío, yo es que lo veo, porque ahí Camarón estuvo, digo, pues mira, esto fue gracias a mi amigo Alfonso Eduardo, que me propuso esa idea y que conseguimos hacerla y realizarla, ¿no? Y que la gente viera Nochebuena un programa con Camarón de la Isla cantando en directo. ¡Qué maravilla! Y tal. Y hace poco también un día se me acercó Sara Varas y me dijo, Paco, tú no te acuerdas de mí, pero yo era una niña con 9 años que estaba allí sentada el día de Camarón y tal y cual. Fíjate. Oye, ¿la vida laboral también ha sido, también han ido en paralelo? Quiero decir, tú despegas con tus proyectos radiofónicos, ¿seguís manteniendo relación, Alfonso, y tú durante esos años? Sí, a mí... ¿Alguna colaboración incluso? Sí, sí, claro. A mí Alfonso, cada cosa que hacía me llamaba y me decía, oye, bueno, siempre primero me preguntaba, ¿cómo está la niña? La niña está bien. Que voy a hacer el Festival de Cine Ecológico de Tenerife. ¿Te vienes a Tenerife? Pues claro que me voy. Pues quiero que haga no sé qué, no sé cuánto. Yo le ayudaba en lo que podía, ¿no? Y luego hizo, realmente Alfonso, por ejemplo, en Canal Sur, ¿sí?, hizo el primer late night show que se hizo en España. Eso de poner la ciudad detrás y el sentadillo con la mesa y tú aquí y tal, como los americanos. Él era muy fan del programa Good Morning America, eso me acabo de acordar ahora. Era muy fan de esa estructura de televisión y de radio que hacían los americanos. Y entonces él hizo ese programa y me invitó a poner un vídeo a la semana en el programa. Y dije, Alfonso, vamos a ver, ¿cómo no voy a ir 3 días a Sevilla para poner un vídeo? O sea, que eso para mí era pan comido, tío, yo estaba todo el día con eso, ¿no? Claro. Y entonces, pues nada, pues yo me pegaba 3 días en Sevilla, puta madre. Joder, que eran momentos tan increíbles. Y nada, y luego presentamos. Luego hicimos también programas en la caseta, en una caseta, para Canal Sur, en la feria. Joder. Eso fue un par de años también, fue tremendo. Yo hacía dentro del bar, yo allí cerca de la barra Capital Pamplona, allí me ubicaba yo. Y un año llevé a Silvio. Hostia. Llegué a Silvio, bueno, para la gente que no conozca a Silvio, pues dirá de quién hablan estos, ¿no? Pero bueno. No puedo ya explicar también quién era Silvio. Silvio era un personaje único. Y entonces llegó Silvio con toda su corte de seguidores y amigos y borrachos. Ajá. Y se sentó. Entonces, bueno, aquí está Silvio en esta caseta, esta noche. No sé qué pregunta le hice, que Silvio estuvo como 1 hora y media contestándome. ¡Ay, ay! Como haciendo un amago de cantar algo flamenco. Y todo el mundo le dio allí una ovación de la hostia y ahí se acabó toda la entrevista con Silvio. Era surrealismo también. Bueno, sí, me parece que le dijo a uno, había uno de los No me pise que llevo chanclas en viendo, ¿no? Y se dirigió a él y le dijo, tío, tiene una cara que parece el escudo del Sporting de Gijón. Y es que el cabrón lo clavó, el careto era como el escudo del Sporting, ¿no? Y nada, y eso era televisión en directo en la Feria de Sevilla en Canal Sur. Es increíble, ¿no? Ese gen andaluz que tanto se reivindica, porque al final y al cabo, en tus programas, cuando yo lo escuchaba también, ¿no? Notaba esa forma de entender la vida que ahí abajo sí. Se tiene. Claro. ¿No? Es muy diferente la claro. Luz, la energía, todo, ¿no? El ir por la calle. Es que un pueblo que padecí, sí. Dice, no, Nina,
que eso es arte, ¿no? Tiene que estar valorado, coño. Eso, gramaticalmente y semánticamente tiene su cosa, ¿no? Oye, Alfonso flipó con la revolución que nos impactó a los jóvenes de mi generación, Nirvana, etcétera, etcétera, o ya le pilló como no, un plan. No, eso ya, yo creo que ahí ya. Esto yo, no es lo mío, ¿no? No, no, no sé, no me acuerdo bien por ahí. No creo que. Es que Alfonso, además, últimamente ya las últimas cosas. Le costaba trabajo hacerlas, ¿no? Se quiso meter en jardines de producciones y cosas que no era su fuerte. Pero claro, él amaba su profesión, entonces claro. Si no le daban cuartelillo en una radio o en la tele o tal y cual, pues el hombre se buscaba la vida, entonces empezó a hacer festivales de cine, unos premios flamencos que hacía en Casapatas, que ahí también estuve con él y tal y cual, y fui montones de veces a los premios y montones de noches a Casapatas, a ver, me acuerdo una noche que fuimos a ver a Chano Lobato, otro pedazo cantador de la hostia y tal y cual. Y entonces él fue un poco mutando a ese rollo empresarial que no era su fuerte y claro. Que se metía en unos jardines que a veces le costaban. Pero bueno, como la gente lo quería mucho, todos los que él llamaba, por ejemplo, para que hacía lo de los premios y tal, y hay que estar en Casapata a las 9, ahí allí estaba. Se estaba todo el mundo claro. A las 9. Bueno, llevamos 40 minutos hablando. Esto para un programa de radio, sabes que es inaudito. Un programa de radio musical, quiero decir, es inaudito. Esto. A mí me quisieron echar por hablar. Por hablar. Y yo dije, coño, si yo no tengo ganas de poner el disco y tengo ganas de hablar, claro, ¿por qué no? Mira, por ejemplo, y fue justo, y esto es otra anécdota de Alfonso que demuestra, esto que voy a contar de Alfonso ya es, si quieres, para acabar, porque esto es definitivo. No, por favor. Mira, como tú sabes, uno de mis mejores amigos es Christopher Barron, el cantante de una banda de rock and roll americana que se llama Spin Doctor, ¿vale? Entonces, yo conocí a Chris en Nueva York, antes de que reventaran y vendieran millones de discos. Cuando reventaron y vendieron millones de discos, me volví a encontrar con él aquí en Madrid porque vino a tocar a la sala Revolver con la banda. Vale. Y tenía un día libre y le dije, Chris, tío, no éramos todavía, nos habíamos visto dos veces. O sea, ahí empezó nuestra amistad. Le dije, tío, llevas un año y medio dándole la vuelta al mundo. Vámonos mañana a la Feria de Sevilla, que es una cosa que deberías de conocer y tal y cual y tal. Y el chaval, sin conocerme mucho y tal, cogió, se vino conmigo a la feria, nos fuimos a la feria y nos lo pasamos de la hostia. Bueno, para él, bueno, este año es que hemos conmemorado los 30 años, hemos vuelto, así estoy todavía, que esto viene de ahí. Y él siempre, Chris es un tipo que hace unas canciones increíbles, es un poeta de la hostia y tiene una imaginación y unas cosas. Entonces, él desde entonces, siempre, él cuando venía a España decía que quería tener un escudo de batalla, como los en la Edad Medieval, con su caballo, él quería poner dos copas de manzanilla así, y su lema es el que te voy a contar. Yo no creo que fuera el primer año, creo que fue ya el tercer o cuarto año que fuimos juntos. Siempre íbamos con Alfonso, porque además Alfonso tenía la mejor caseta de toda la puta feria. Wow. Era una caseta que se llamaba Los Amigos de Frank Thénault. Frank Thénault era el crítico de jazz francés más importante que ha habido en Francia. Toma. Y además era el, durante una época fue el presidente o algo así del grupo Hachette. Ajá. ¿Qué tal? Y entonces, él tenía una caseta en Sevilla que era acojonante. O sea, entramos con Alfonso, claro, el Cristóbal y yo ahí, apuntados al Alfonso, que era el que conocía a Frante, ¿no? Ajá. Con el tiempo lo conocimos nosotros también. Y bueno, las cigalas eran así de grandes, tío. O sea, no te digo más. Y entonces, una de esas ferias tremendas, cuando ya nos estamos yendo a las 6 de la mañana por esas calles que van al barrio de los Remedios, que se llaman Virgen de los Reyes, Virgen de no sé qué, Virgen de no sé cuánto, me acuerdo que yo iba andando con Chris así para adelante, Alfonso venía detrás, y de pronto ya habíamos salido de la feria, para la gente que conozca eso,
Bueno, pues sabes que ya te has pegado 100 o 200 metros, el ruido de la feria sigue de fondo, pero tú ya te estás yendo y de pronto oímos una voz que fue la de Alfonso gritando: ¡Yo me vuelvo! Para Chris, eso se le quedó grabado, ¿no? Entonces, él siempre ha dicho: Yo me vuelvo, o sea, en su rollo español y tal. Todavía, o sea, cuando ocurre algo tal de que no quiere irse de un sitio, él dice: Yo me vuelvo, ¿no? Y Alfonso se volvió. Alfonso se volvió. Se volvió. Qué grande. Un campeón. Chris Barron es increíble. Un campeón. Vamos a escuchar un pequeño extracto de un fragmento de estudio 15-18. Oh, genial. Donde está Alfonso para que este público que tenemos aquí hoy divino oigamos su voz desde arriba. Podamos escucharle, por favor. Vale. Richard Bach es el hombre que escribió Juan Salvador Gaviota. Entonces, en primer lugar, querríamos saber dónde nace tu extraordinaria pasión musical por Neil Diamond. Pues, curiosamente, a raíz de Juan Salvador Gaviota, a raíz de, primero, la banda sonora de la película, a raíz del disco y después al haber leído el libro. Por eso, cuando me enteré que iba a estar Richard Bach aquí, pues fue como una gran gozada, ¿no? Saber que iba a conocer al autor del libro después de haber conocido al compositor de la música, que me acercaron a amar un poco más la música. Pues precisamente con este libro y con la música de la película. ¿Qué impresión te ha causado Richard Bach? No sé, como muy impresionante, ¿no? Como un señor que ha sido militar, que ha estado en las fuerzas aéreas americanas, que está combatiendo y que de pronto te escribe libros así, dices, admiras la ambivalencia del ser humano como tal, como un hombre puede ser un militar y como puede ser un poeta, ¿no? Un poeta dentro de la prosa, pero un poeta en el sentido sentimental de la palabra, de la literatura. Richard Bach ha salido ya corriendo hace un momento de aquí, has visto, se lo llevaban entre fotógrafos y todo esto. Era un hombre que tenía unas ganas enormes de comunicarse. Concretamente, ¿tú crees que era Neil Diamond el músico americano ideal para poner música al texto de Richard Bach? Bueno, yo no sé si sería el músico ideal. Yo solo sé que después de escuchar la música de Neil Diamond no me entra en la cabeza que pudiese haberla escrito otro. Por esa imagen un tanto de alma trascendental o de espíritu que tiene él en su música, ¿no? Nos podemos remontar a temas como el Morning Side o como la trilogía africana o como el Brother Love's Traveling Salvation Show. Es un hombre que pone mucho sentimiento y mucho espíritu en todo lo que escribe. Entonces, no sé si podía haberla escrito otro. Después de escuchar a Neil Diamond, digo, no me entra en la cabeza que otro pudiese hacerla. Él sí. Pues ahí estábamos escuchando un extracto de Estudio 15-18. Me decía Paco que dice, no, este no es. No, posiblemente. Este sí, mira. Comienza un curioso caso, también el de un hombre que se ha convertido en la pantalla cinematográfica y en su imagen en popular a través de su experiencia, lamentable experiencia vivida anteriormente. Nos referimos a Ángel Fernández, el Torete, que como actor, siendo o habiendo sido un casi delincuente habitual, se convertía en un elemento muy atractivo de aquella primera parte de Perros Callejeros. Bueno. Este era Alfonso. Este sí. Bueno, Paco Pérez Brián esta mañana estaba en Málaga. Ha sido tremendamente generoso con este programa y con este festival que se organiza aquí en Madrid. Y te tenemos que agradecer una vez más que hayas decidido venir, porque no, siempre mí, lo haces. A mí ya sabes que es un gusto y que... Y que, bueno, y que gracias a tus invitaciones me conectas con lo que ha sido siempre mi mundo, el de darle al pico. Y que, bueno, que si no fallo en lo que he contado, pues voy a intentar a ver si busco entre mis recuerdos y termino de hacer un poco... Sí, sobre todo es que me el otro día con un amigo periodista muy potente ahora mismo que escribe... entre otras cosas en el diario El Mundo, bueno, Antonio Lucas directamente, hablando de cosas de música y tal cual, y yo le conté salieron un par de cosas que le conté, pues, mi experiencia con ellos y tal. Sí. Me dijo, tío, tú deberías de
y tal. Y dije, ya, pero yo soy muy vago y tal y cual. Ya, tío, pero hombre, eso te pones y haces un esquema y tal y cual. Y digo, bueno, pues venga. Y entonces, como te he dicho, he tenido un par de flashes esta semana que ya han sido definitivos y creo que cuando pasen unos meses ya me vuelva a estabilizar en mi casa, si no me lo han robado, tal, me pondré a hacerlo. Es que naciste en domingo, ¿no? Nací en domingo, que era día de fiesta. Entonces, ya, claro, es lo que tiene. Paco Pérez Brián es infinito, ya lo habéis podido comprobar aquí en directo. Hoy estamos en un formato más corto. Con él hago 2 horas de programa fácilmente y ponemos 3 o 4 canciones. Hoy vamos a poner una para despedirnos. ¿Por qué has elegido este tema? Pues he elegido este tema porque era una de las canciones favoritas de Alfonso. Y como él tuvo ese programa cuando en España en el año 68, como mucho, como muchísimo, nuestra conexión con el mundo del pop era La Chica Yeye de Concha Velasco, que tampoco estaba mal. Alfonso ya tenía un programa de 1 hora donde hablaba de la música de la Tala Motown y de los grandes artistas que hacían de la música soul uno de los momentos más memorables de la historia de la música contemporánea, ¿no? Y esta canción es Reach Out, el videar de los Four Tops, que es una pasada de canción. Temazo. Por favor, os pido un fuerte aplauso para Alfonso y para Paco Pérez. Muchas gracias.